Hoy Mario. Sí, luego por lo que quieras. Hoy Mario va a hablar, ¿no? ¿Cómo te sientes si estás en Lugo? It's been interesting. It's been different from my past year in Zaragoza and Leganés, but I've been enjoying it. I've been gaining my confidence back as a player, and I think that we have a great team, and we have a great team dynamic. What's your opinion about Unifarrol? I think they're a great team. I think they have a lot of athletes on it. They have great shooters. I think we just have to maintain them and match their physicality. ¿Cómo te estás encontrando en esta temporada y cómo encaras estas últimas 4 jornadas de Liga Regular? Pues a ver, yo creo que para mí esta temporada ha sido bastante de adaptación, de cambiar bastantes hábitos que tenía del pasado, y sí que creo que he tenido bastantes altibajos, pero estoy intentando llevarlo día a día y centrarme en el día a día para ir mejorando y obviamente mi equipo me está ayudando un montón, confía mucho en mí y eso me ayuda cada día pues intentar hacerlo mejor. ¿Y en qué medida te influye el hecho de que ya coincidieras con Antonio para adaptarte más rápido al equipo y a los sistemas, claro? Pues, a ver, yo creo que nos conocemos, entonces sabemos un poco cómo, creo que Antonio sabe bastante lo que me puede, ¿cómo decirlo?, empujar o pedir o exigir, creo que es la palabra exigir. Entonces, creo que eso siempre está bien en el sentido de que yo sé que todas las correcciones y todo lo que me dice siempre lo hace para hacerme mejor jugadora y ayudar al equipo. ¿Alternas el 4 y el 5 como está esa dualidad? Pues yo creo que en este equipo es bastante similar las dos posiciones. Entonces sí que al 4 pues he estado menos este año y esa parte no la he tocado tanto, pero son bastante compatibles, entonces por ahora bien. No falta decir nada, ya se pasa. ¿Qué supone para ti, Natalia, a nivel emocional, a nivel sentimental, por así decirlo, jugar contra tu uno de tus ex-equipos, en este caso, Unifarrol, después de 5 años? A ver, siempre, o sea, es interesante ver a la gente que va a venir de Ferrol a vernos y demás. Es verdad que del grupo que coincidí cuando estaba en Ferrol, pues no hay tantas. Pero bueno, siempre da esos nervios en la barriga de jugar contra tu ex equipo. Pero bueno, ya jugué el primer partido allá en Ferrol, que fue yo creo que más emotivo. Y ahora, bueno, es un derbi gallego que nos queremos llevar como nos hemos llevado todos los anteriores. Así que, con ganas. ¿Qué destacarías de Lino a nivel táctico? Bueno, Lino la verdad que es súper estructurado con el sistema Princeton, que son las 5 abiertas y demás, entonces sabemos que siempre generan del triple sobre todo y que es súper esquemático jugando, entonces bueno, tienes esa estructura y a partir de ahí pues hay años que te sale mejor por las jugadoras que tiene, años que te sale peor, pero siempre va a seguir su filosofía y el trabajo que hace. A nivel de ajustes defensivos, ¿tenéis que hacer un esfuerzo mayor para centrarnos con un equipo así? Hombre, al final la táctica es totalmente diferente a lo que viene siendo un equipo regular de la liga por la estructura que plantea Lino, pero bueno, ya las conocemos, hemos jugado ya un par de veces contra ellas y yo creo que lo que plantea Antonio nos llevará a la victoria seguro. Oye, preguntar, aprovechar vosotros si queréis hacer alguna pregunta. No, me ha robado todo el explico también. No, de vosotros, yo estoy aquí porque me lo mataron. No, pues si queréis hacer alguna pregunta. Yo aquí. Ah, ya te veo. Ya Antonio, no te lo digo. Gracias. Brillo yo. ¿Cómo está el equipo en una situación diferente al resto? Porque os adelantaron la jornada, por tanto, supongo que habríais tenido más días de descanso, pero también más entrenos y más parón, claro, una situación un poco anómala. Bueno, volver a hablar del tema este de la semana anterior, bueno, es complicado. Es lo que es, fue lo que fue y el hecho fue que jugamos 3 partidos en 7 días, o sea, más allá de parones o no parones. El jugar más de 2 partidos en 3 semanas no es una cosa que a final de temporada, al igual que jugar 4 partidos después de una Copa de la Reina, 2 jornadas seguidas, a mí esto me parece una barbaridad, no solo para mi equipo, sino para cualquier equipo que además, pues en las últimas 4 jornadas, pues se esté jugando cosas más importantes, ¿no? Que igual un, bueno,
nos adaptamos, sabemos que el calendario es el que es. Y bueno, lo que sí tenemos, yo creo, es ganas de resarcirnos, sobre todo del último partido, es decir, de quitarnos esa mala sensación de sobre todo, bueno, fue durante todo el partido, ¿no? De errores, de no estar a gusto, de no terminar de cerrar el partido, de, bueno, pues un poquito esa sensación antes del parón es un poco lo que a priori buscamos antes de jugar con Ferrol. ¿Qué análisis haces de Unifarol y muy especialmente tras el partido contra Ibaeta y previamente el viernes pasado en Copa? Bueno, Ferrol es un equipo muy bien estructurado donde destacan tres jugadoras por encima del resto, Balamestres, Rachel Howard y Yuli Popsilova. Yo creo que están a un nivel de anotación importante en el que todo el grupo pues trabaja un poco para que ellas anoten, ¿no? Luego está Jessica Fekir o las dos bases, Soriano y Matais, que son las que dan un poquito el peso del equipo, pero el peso anotador lo llevan estas tres jugadoras. Dependen, no dependen, sino bueno, del acierto, sobre todo en el tiro de tres. ¿Vale? Yo creo que es su seña de identidad, pero bueno, hacen cosas muy buenas. O sea, corren muy bien el contraataque, van muy bien el rebote ofensivo, generan muchas situaciones de tiro. Bueno, es un equipo muy bien organizado, muy bien formado y que además está compitiendo muy bien, sobre todo en casa. Esperemos que, bueno, en el factor Pazo y bueno, decía antes Natalia un poquito el historial de este año, pues esperemos un poquito terminar de cerrarlo. Es un partido muy importante para nosotros si queremos tener algún tipo de posibilidades de entrar en el playoff. ¿Qué mensaje le enviarías a la afición? Bueno, yo creo que la afición tiene que estar muy orgullosa del equipo, de cómo ha jugado, de cómo ha competido, de los partidos que ha sacado adelante, de cómo juegan estas chicas, de los valores que transmiten, de la forma de juego. Y aparte, pues yo les pediría que nos ayuden a este último empujón, ¿vale? Que mientras haya un hilito de esperanza, pues intentaremos luchar por entrar en playoff, pero sobre todo que estén orgullosos de visto lo visto y visto cómo se están partiendo un poco abajo los cuernos en el tema de la... Bueno, pues estamos fuera de ese peligro, ¿no? O sea, yo creo que era muy importante que bueno, con 6-7 jornadas de antelación no estemos disputándonos el descenso. Ferrol lo celebra la semana, el miércoles pasado, la salvación matemática. O sea, estamos hablando de que el equipo, bueno, pues se hizo muy antes los deberes y por lo tanto, bueno, pues ese primer objetivo yo creo que era el más importante. Y bueno, mientras, ya te digo, mientras haya esperanza, intentaremos llegar a ese playoff. ¿Y cómo tienes al equipo si están todas jugadoras disponibles? Sí, hemos descansado bastante, hemos reseteado, yo creo que todos los descansos siempre nos vienen bien, con el calendario tan apretado, con la temporada tan ajustada, yo creo que el tener unos días libres, unos días donde pues la gente vuelve a tener ganas de entrenar, ganas de jugar, ganas de, ¿sabes? No es tan monótono, no es todo tan... Vienen con las pilas cargadas. Entonces, más este equipo joven que bueno, pues necesita muchas veces de situarse y verse dónde está y disfrutar sobre todo de jugar y de competir. ¿Por dónde tiene que pasar el partido para que el Ensino, pues, si puede quedar con la victoria? ¿Por dónde tiene que hacer el Ensino ante el Barça? Bueno, pues sobre todo controlar la transición defensiva. Nosotros estamos recibiendo muchísimos puntos últimamente de no hacer buenos balances defensivos, de no ajustar al hombre en transiciones defensivas. Y tanto Araski como Benvibre como Estudiantes nos hace mucho daño en esas transiciones de 4 contra 3, 3 contra 2, 2 contra 1. A partir de ahí es muy importante limitar el acierto de Ferrol en el triple. Evidentemente son jugadoras que su primera opción es el triple, pero pues habrá que quitarles de las posiciones que ellas estén habituadas, sobre todo de tirar. Y muy, muy importante controlar el rebote defensivo. A partir de ahí, y si tenemos un acierto normal, en un porcentaje bueno de tiro, donde trabajemos situaciones buenas de tiro, donde no perdamos balones, donde sobre todo interiormente podamos jugar, pues igual podemos llevarnos gran parte de las opciones del partido. ¿Sí?
How do you feel in the first season in Lugo and in the league? Yeah, I feel like it's definitely been a big adjustment for me. Probably an adjustment that took longer than I would have wanted, but I do feel like now I'm gaining more confidence, and it helps that I feel that I have the trust of my teammates and my coach. So I think it's been a good year for like personal growth for me. What's your opinion about the level of the league? It's very competitive. It's hard to compare it to anything that I've played in before, because it's just like heads and shoulders above. But I think it's, you know, great competition, great talent throughout the league, and I'm really happy to be here. How do you remember the game against Uniferrol in the first leg? I remember that it was a close game. It was a very competitive game. I'm sure it's going to be just as physical and competitive this game, but hopefully we can get a bit of a cushion in the beginning of the game and play strong and together. Algo fácil en español. Súper fácil, a mí. Yo también. No sé por qué he hablado. No, sí, ya la escucho la vez, pero bueno, por respeto. Venga, ahora en español, dice. ¿En serio? Y más también. Como quieras, ¿eh? Dime en español. ¿Qué opinión tienes de un cerrado? Es un equipo muy rápido, juega el 3 muy bien y tengo mucho respeto para Ferrol también. Un buen partido en Galicia, súper importante. Necesitamos show up. Llevas dos temporadas en Lugo, tengo la sensación de que siempre mejorando. No sé si tú tienes la misma sensación. Sí, sí. En algunas maneras he crecido en Lugo. Y tengo, el club es como mi familia casi. Y estoy muy contenta, sí. Loli. ¿Se va a ganar a Lino o no se va a ganar? Se va a intentar. ¿Y cómo? Bueno, ya le he dicho a José, hay que controlar sobre todo su tiro exterior. Yo creo que el inicio del partido de ida se demostró claramente cuál era su punto fuerte, ¿no? Al final intentábamos llegar, pero aún así movían muy bien el balón. Si controlamos bien a las tiradoras, si controlamos bien sus contraataques, sus transiciones ofensivas, y les hacemos jugar 5 contra 5, donde igual pues les quitamos de sus posiciones de tiro más cómodas, pues podamos, sobre todo controlando el rebote ofensivo de ellas, un poquito pues correr, jugar más en transición, jugar un poquito más interior, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser un partido muy igualado. Estamos hablando de un equipo que juega muy, muy fácil, muy cómodo, muy... Ya ellas llegan un momento, Natalia lo sabe, que pues más o menos ya se buscan, ya saben dónde están cada una, ya más o menos final de temporada lo tienen muy mecanizado. Entonces, sacarles un poquito de todo ese ritmo, sacarles un poquito de sus posiciones cómodas de tiro y bueno, sobre todo cargarles el juego interior, jugar en transición, yo creo que será importante. Una cosita, ¿tú crees que se ha hablado de lo de la calendario de liga, de que en este caso no, en esa ocasión nos puede beneficiar la cuestión de que ellos han jugado jueves? Seguramente no lleguen en las mismas condiciones que nosotros, pero yo trato de mirar un poco solo lo nuestro. Evidentemente, no sé si les ha venido bien. Ellas no, después de jugar la Copa de la Reina, creo que no habrán parado de entrenar, ¿no? Me imagino que habrán tenido unos días. Entonces no sé si ha venido bien ese descansito que igual hemos tenido nosotros o el seguir compitiendo como hacen ellas a final de temporada. En todo caso, mañana lo veremos y te digo después del partido, ¿no? Bueno, antes de acabar, sí que queríamos agradecer al Forum SEAO habernos dejado hacer la rueda de prensa hoy aquí, pero bueno, destacar a Marta por el trato que nos da día a día, porque bueno, estamos las 5 como si estuviéramos en casa
en los apartamentos y nada. Queríamos aprovechar este momento para darle las gracias.